5.50. Hola, nos encontramos con José Guidel, académico mapuche del Los Mapos de Utoniento, y él ha sido una voz desde hace muchos años con respecto a la revitalización de la lengua, el mapuzungún, y queríamos justamente ahora preguntarle, estamos en Galvarino, lugar donde se ha marcado un precedente, ¿cuál es tu impresión que hay con respecto a este avance en incidencia en políticas públicas? Y por otro lado, ¿qué desafíos crees que hay a partir de este momento? Bueno, yo pienso que esto es un hito bastante importante en que los mapuche podamos oficializar nuestra lengua y comenzar en un territorio que también siempre ha tenido la lucha. Bueno, este día es un día que ha sido entabrado a nivel mundial para el reconocimiento de las lenguas originarias. Este es un día que fue entabrado por UNESCO. En el caso particular de nuestra lengua mapuzungún, resulta de vital importancia la realización de esta marcha, porque es la puesta en público de una necesidad que tiene todo un pueblo por el reconocimiento de su lengua. La reivindicación de los derechos colectivos del pueblo mapuche pasa también por reconocer su identidad. En este caso, la lengua es parte fundamental de esa identidad y queremos que el Estado reconozca eso, digamos, mediante la oficialización del mapuzungún a nivel regional, a nivel del Huallmapu. La oficialización de la lengua mapuche es analizado como un derecho. Empezar diciendo que el mapuzungún es un derecho fundamental que tenemos nosotros los mapuches, es un derecho que ha sido negado durante toda la historia del Estado chileno, y creo que es el día y es tiempo de que se reconozca también ese derecho. Los primeros habitantes somos nosotros, por lo tanto nosotros ocupamos un territorio determinado que lentamente se fue achicando, pero hoy día reivindicamos como Huallmapu desde Bío Bío al sur. Y ahí, en primer lugar, nosotros queremos que nuestra lengua, nuestro idioma se oficialice, tenga el mismo estándar, digamos, que el castellano. Las lenguas del mundo están en una situación que podría compararse con la situación que viven muchas especies de la naturaleza. Los estudios realizados por la UNESCO muestran una realidad preocupante. La mitad de las 6.700 lenguas habladas actualmente corren peligro de desaparecer antes de que finalice el presente siglo. Incluso lenguas habladas por millones de personas, como el quechua o el aymara, están en peligro de extinción. Esta alarmante previsión no es una profecía, sino simplemente una proyección. Una proyección del proceso real de pérdida que las lenguas originarias del mundo están sufriendo en los últimos años. Cada año desaparece una media de 10 lenguas en todo el mundo. Siguiendo el curso de la situación actual, muchas de las lenguas habrán desaparecido antes de finalizar este siglo, y con ellas, el núcleo o el vehículo principal de los propios pueblos originarios desaparecerá bajo el dominio de la uniformización lingüística y cultural. Vamos a avanzar en eso, entonces pongámonos de acuerdo, hagan un documento, le he pedido al encargado, hagan un documento que le ayuden a elaborar un documento, una propuesta, para que pidan a la municipalidad y digan que avancemos en eso. Entonces empezaremos a hacer asamblea, a reunirnos con la gente para que avancemos en esto. Pero que la idea es que esto nazca y se trabaje desde acá, desde la comuna. ¿Ya? Yo los dejo con ese mensaje y quiero decirle, Pupeyi, que esto es un avance. Este es el comienzo para que podamos seguir trabajando, para poder llegar a tener una serie de derechos que todavía nos corresponde seguir reclamando. Y hay profesionales como los que están hoy en día, por ejemplo, están disponibles para poder ir entregando algunas orientaciones. El municipio está dispuesto, nuestros jurídicos también están disponibles, para que nosotros entonces empecemos a hacer las documentaciones que les correspondan, pero a petición de nuestra gente, de nuestra organización. Así que es la tarea de cada uno de ustedes, los dirigentes, y es la tarea que le he encomendado también al encargado de cultura para que empiece a trabajar y avanzar con esa línea. Quiero decir, en honor a nuestro idioma mapuzungún,
también nosotros creo que debemos hablar y comunicarnos en mapuche común, porque creo que es nuestro deber, es nuestro desafío, que tenemos que romper ese temor a hablar a las autoridades, que siempre tenemos que hablarlo en castellano, y en castellano hay muchas palabras que no conocemos su significado, su alcance, y a veces ahí nos perdemos. Y por eso creo que esta es una reunión muy importante, estamos tomando una decisión muy, muy, muy atinada en este momento, cuando el señor alcalde lo plantea, que este es un desafío que debemos asumir de manera colectiva. Por eso le demuestro a mi hijo, tengo a mi sobrino, le digo, volvamos a lo nuestro. Queremos nuestra cultura, demostrar nuestra lengua, saber como yo sé, en este caso de la educación, lo que hace el educador tradicional, lo que hace el profesor de la lengua indígena, para poder trabajar con más fuerza el tema de los pueblos. Hay mucha gente, Pulamien, que en distintos lugares, en Santiago, en Concepción, en Los Ángeles, están escuchando hoy, en Galvarino van a oficializar el mapudungún. Hoy, ¿qué está pasando con esto? ¿Va a ser lengua oficial también? O sea, allá sí que son mapuches. Y está diciendo la gente, está escuchándose. Eso yo le decía a Andrea hoy día, o sea, yo he estado en diferentes reuniones de diferentes comunas y ha salido en boga, Galvarino ya reconocieron el mapuzungún como lengua oficial, así que no hay que decaerse en este proceso que es largo, lento y muy complicado, que va a haber muchas aristas, así que mucho ánimo. Fui también llamado a hacer este lindo trabajo, que a muchos peñis, siempre le he comentado yo de que las otras autoridades comunales que existieron antes, siempre nosotros le exigíamos, le pedíamos la interculturalidad, el idioma nuestro a la escuela. Entonces, hoy en día, eso de a poquito ha ido dando fruto. También yo me hago una mea culpa, porque en la década del 60 nosotros fuimos discriminados y los profesores nos castigaban porque hablábamos mapudungún. Entonces, en estos tiempos nos arruinaron en los porotas, en las arvejas, en las fisas, en las aguar, para que nosotros dejáramos de hablar en mapudungún. En la escuela que yo me eduqué, bailábamos nosotros el porón, el choy, que hacíamos toda esta ceremonia. Pero eso se fue dando a pasos gigantados, se fue perdiendo. Y es un buen día, chumoy chiquimi ahí. Chumoy chiquimi ahí, no estamos, y es un buen día. Ey, mi la buen. Mapuche, ey, mon con, y es un buen día. Chumoy chiquimi, y ni a mal que estoy. Y ni a mi pinga pinga ahí. Chao Dios, se lo hay, no es bueno. Ne cuento ahí, puche, pulamo, puñaña, ne cuento ahí. Y abuela y ainda ni ya anda y mapuche de nunca. Y ya tú ainda chao un echen. Y ya tú y taché chao un echen tal que tú qui. Inche tañi la muen, alcalde en el tuitfa. Inche ponan pieno. Inche ni ya tú, filiante ni ya tú, lo puto meten. Chao Dios, pil mimi. Tipañi la muen, alcalde en el tuitfa, pepe fin, chao Dios. Pero mamu, chao Dios, y pieno, tipañi ainda te y pieno, chao Dios. Amén. Gracias.
puerta de ellos, agarra fuerte. ¿Tú quieres que te abra el puente? Niña, chica, tengo para el niño de ti. Ya. Circatón de una mujer y tatuaje del mundo. Estimado Feli, Lonco y a todos los que están aquí, hemos venido a proponer en este momento a la nueva autoridad de esta comuna un proyecto de ley que se llegamos a declarar la nueva ordenanza para que se reconozca el Mapudungún en nuestra comuna. En este sentido, nuestro Mapudungún ha estado siendo excluido, no ha estado siendo considerado como un idioma importante, significativo para el desarrollo de esta comuna. Por lo tanto, confiamos ahora que van a surgir nuevas políticas que van a ser más incluyentes, de manera más respetuosa, de manera más amable con los pueblos indígenas. Por lo tanto, este nuevo proyecto que le estamos proponiendo aquí, queremos que se restablezca una nueva convivencia entre mapuche y no mapuche en la comuna. Y de otra forma, el Mapudungún se pueda enseñar en todos los colegios, en todos los liceos, porque no es posible que seamos el 70% de la población a nivel comunal y se nos siga imponiendo el Mapudungún. Quienes hoy día están representando esta propuesta al Consejo Municipal en una propuesta muy concreta y específica, que es oficializar o cooficializar el Mapudungún acá en Galvarín. Yo he leído atentamente la propuesta que han entregado los hermanos y me parece que está muy, muy bien fundamentada en términos de cuáles son los argumentos legales, tanto a nivel nacional e internacional, que hoy día tienen los pueblos indígenas, el pueblo mapuche en particular, para que se les vaya reconociendo sus derechos y extraer el derecho lingüístico al rescate del Mapudungún. Creo que han hecho un trabajo muy consistente, ¿ya? En términos de que este Consejo pueda votar favorablemente. Con la argumentación que entregan los hermanos, ya con la realidad que vive nuestra comuna, con la situación histórica que hemos vivido como mapuche, por la postergación que se ha vivido como pueblo, por la realidad de que hoy día se hable, lamentablemente, muy poco el Mapudungún en nuestra misma gente, y que esa responsabilidad también es responsabilidad del Estado. Creo que hoy día nosotros como Consejo Municipal tenemos la oportunidad histórica de a esta altura también reivindicar esta realidad, de empezar a cambiar el rumbo de la situación en que vive nuestro pueblo hoy día. Así es que, estimado Consejo, siento de que nosotros como concejales, como este Consejo Municipal, quienes lo componemos hoy día, tenemos la posibilidad histórica, en conjunto con las comunidades que están planteando esto, de empezar a enmendar el rumbo que hasta ahora ha tenido uno de los derechos de nuestro pueblo, como es el derecho a la práctica del Mapudungún. A mí me gustaría que en algún momento, más adelante, todos quienes compongamos el Consejo Municipal, tanto seamos mapuche o no mapuche, podamos comprender ambos idiomas. Y eso sabemos que es una riqueza para cada uno de nosotros. Y si somos capaces de hablar más de dos idiomas, mejor todavía. Así es que, estimados hermanos, concejales, salvo alguna pregunta específica en el orden jurídico de la propuesta, yo siento que en general aquí estamos en condiciones de votar y de votar favorablemente la propuesta que se ha entregado. Quiero llevar en votación la idea para que trabajemos para oficializar el Mapudungún de acuerdo a la solicitud.
Compañero Willy Quiaca. Yo estoy de acuerdo. Compañero... ¡Apruebo! Compañero Miguel. Compañero González. Aprobado. Yo también lo apruebo. Muchas gracias, equipado concejales. Bueno, el encuentro de hoy día es una actividad que nosotros como municipalidad que hemos venido conversando desde el año pasado con el alcalde, con la gente más cercana, de poder instaurar estas actividades del Palín. Y lo central de esto es la oficialización del Mapudungún que está demandando Galvarino a nivel nacional. Y ese es el objetivo principal, ese va a ser el tema que se va a conversar hoy día. Y bueno, también van a salir otros temas más dependiendo de los territorios, de los lofts, de cada necesidad que ellos tengan en cuanto a demanda. La idea de este encuentro de Palín, ¿cierto?, aparte de jugar y revalorar el Palín por sí mismo como deporte, también tiene como objetivo el poder poner en información, en conocimiento de nuestra gente, la situación, digamos, del proceso de oficialización del Mapudungún en nuestra comuna. Nosotros lamentamos que a esta altura todavía uno de los órganos de Estado, como es Contraloría, no se pronuncie, no tenga un dictamen. Ellos dijeron que antes del Huachipanto iba a haber un pronunciamiento, bueno, y estamos ya muy cerca de ello, así que esperamos que esto también sea como un llamado para que el Estado chileno pueda definitivamente resolver a favor, en este caso, para que el Mapudungún pueda ser un idioma oficial o cooficial. Originarias no desaparecen por sí solas. Pero cuando una lengua solo llega al nivel familiar o personal, y existen otras lenguas que ocupan los demás niveles, local, laboral, nacional, la originaria se va convirtiendo en una lengua minorizada y va desapareciendo poco a poco. Los hablantes se puede decir que nunca dejan espontáneamente su lengua original. Pueden compartir con un bilingüismo más o menos relativo, pero el hablante, digamos, nativo, que ha recibido su lengua en su familia y ha recibido en su contorno, no abandona su lengua sin presiones exteriores. Detrás de cada lengua que se extingue, siempre hay otra que la sustituye. En los casos en que se produce una sustitución lingüística, al principio, un colectivo humano o comunidad de hablantes solamente tiene una lengua, es monolingüe. Más adelante, se admite que ciertos hablantes deben conocer la segunda lengua que se está introduciendo en su entorno. La lengua llegada de afuera adquiere un estatus y va ganando espacios y funciones. El desplazamiento que comienza a un nivel nacional va expandiéndose a un nivel local, familiar, hasta completar la asimilación en cada uno de nosotros. ¡Pangue! ¡Ven! ¡Vaya el monte Pachi Dumú! ¡Tufachi Epumariquiñe, febrero con Chicuyente! Este 21 de febrero en Temuco. En Calle Inta y Mapudungún. Lucharemos por nuestros derechos lingüísticos. Munile Inta y Mapudungún. Huaychale a Impulamien. Que viva el Mapudungún. Te fasi epumari quiñe febrero quien. Amuin huichan meo. Femu munile Inta y Mapudungún. Veñi, Pulamien. Ne cuento leima. La situación que se encuentra el Mapudungún en este minuto, no hay que ser demasiado experto, hacer un diagnóstico medio catastrófico respecto a lo que está pasando en nuestra lengua. Por lo mismo nosotros ejercemos el derecho a poder hablar nuestra lengua como academia, porque la academia, más allá
de una simple oficialización, que solamente es un documento, nosotros queremos ejercerlo. Y desde ya por eso nosotros estamos haciendo cursos de capacitación en pos de la recuperación de la lengua mapuche, porque más allá de que nosotros podamos exigirle al gobierno, el gobierno muchas veces no puede aceptar la petición, pero quienes ejercen y efectivamente hacen uso de la lengua somos nosotros los hablantes. Demanda y ejerce su derecho. Hoy en día demandamos el derecho al mapudungún como derecho también, como parte de ejercer esa autonomía. El mapudungún tiene que ser una lengua oficial en el territorio. Estamos en Gualmapu, no estamos en otro lado, por lo mismo el mapudungún tiene que ser el idioma oficial de este territorio. Bueno, el objetivo principal que nosotros tenemos con esta movilización es exigir la oficialización de la lengua en todo el Gualmapu, en toda la región, ¿cierto? Y estamos emplazando también a que se pronuncie el nuevo intendente electo, nuestro Peñi Francisco Guanchumilla, para poder hacer esto posible en toda la región. Al mismo tiempo, esto significa de que la lengua pueda gozar del mismo estatus que el castellano, que se le inyecte los mismos recursos que el castellano, que pueda estar inserto en todos los espacios públicos, en todos los espacios de la educación, en todos los espacios de la vida cotidiana de las personas. Yo creo que esto es un tema que comienza a aprender, y en un término más político, porque esto, esta reivindicación siempre se había hecho en un plano más familiar, en un plano más quizás de intimidad, pero ahora ya esto se expande, ya sube a otros niveles, y eso yo pienso que es tremendamente importante, fundamentalmente para la lengua, que es nuestro instrumento por excelencia de transmisión de conocimiento, de alegría, de amor y de distintas expresiones con todo lo que la lengua puede contener. Yo pienso que es un hito y felicito, digamos, a la comuna y agradecer a los peños y las mienes que han trabajado en este proceso, y ojalá esto también se pueda replicar en las otras comunas y también, ¿verdad?, en nuestra región. Tras siglos de sometimiento cultural y sin poder utilizar su propio idioma, el pueblo mapuche inicia el camino hacia su autonomía. Es el dictamen de la Contraloría General de la República, institución del Estado chileno, que avala el uso del mapudungún como instrumento válido en Galvarino. Un gran desafío, porque ahora tenemos que comenzar con toda la de adecuar instrumentos municipales como para poder enfrentar todo lo que en algún momento nos hemos propuesto de lo que es la oficialización del mapudungún. Este reconocimiento administrativo abre las puertas para que los pueblos originarios de Chile puedan fomentar y reforzar sus propias identidades. Se valora también el que este dictamen no es solamente a nivel comunal, sino viene a sentar un precedente jurídico que es aplicable en todas las comunas del país mapuche, pero incluso también a comunas de, no sé, del norte de Chile, con otras comunidades indígenas que también podrían avanzar en esta materia. Me parece muy bien, porque es una cosa que como que lo están ignorando a nuestra raza, y nosotros todavía quedamos vivos y estamos expertos en hacer cosas. Y yo he hecho cualquier invento, he hecho en Illatuna y he participado en Illatuna. Entonces demuestro que esta idea, y así quiero dejarle a mi hijo igual, dejarle esta creencia que anteriormente se lo han quitado, pero nunca se lo han cortado la lengua. Todavía, Petuni y Nehuen, existimos todavía. Por eso me gusta muy bien, y ojalá vuelva esta cultura nuevamente, que los huencas le tomen en cuenta, que lo valoricen. ¿Y cuánto poder tiene esto? ¿Viste el poder más grande? Todavía los huencas no pueden descubrir cómo nosotros tuvimos tanta fuerza. Porque eso le dio Chaun el Mapun. Es el verdadero que le dio nuestra lengua. No, nosotros no tuvimos ni para qué estudiar esta cultura. Esto lo dio en la memoria, lo entregó Chaun el Mapun a nosotros. Y eso me parece bien, que esto recatemos lo que lo han quitado. Lo que me interesa sobre todo es de que a partir de la valorización del mapudungún se pueda valorar la persona igual. Porque en eso histórico le tocaron mucho vivir de que se le prohibió hablar el mapudungún en los colegios. ¿Cómo se fue castigado? ¿Cómo se educó usted? ¿Porque usted habla mapudungún? ¿A qué edad lo aprendió a hablar? ¿O de niño lo aprendió?
¿Quería parar un momento? Una de las herramientas para alcanzar la autodeterminación de los pueblos es el idioma. En este caso, el mapudungún, lengua de los mapuches, ha convocado a distintos actores sociales para oficializar su uso en Chile. En este minuto la lengua mapuche está bastante deteriorada y está siendo hablada solo por personas en su mayoría adulta, entonces por eso nosotros queremos generar nuevos hablantes, incorporar jóvenes en este desafío. Pero el proceso va a comenzar una vez, digamos, delineados los pasos con las entidades políticas involucradas, esto es Intendencia, Ministerio de Educación, etc. El movimiento por la revitalización del idioma de los mapuches busca insertarlo en diferentes espectros sociales. Que no es solamente reducido a las escuelas, a las instituciones públicas, sino que también debe abarcar un proceso de revitalización desde el pueblo mismo. La enseñanza del mapudungún avanza en diferentes regiones de Chile. Estamos aquí unidos también con Santiago, con otra academia que también estamos trabajando en unidad. También se está haciendo clases en Onopirén, en Valdivia, en Villarrica. Entonces, estamos trabajando para que nuestra lengua no se pierda. Los sectores autonomistas exigen una mayor proactividad al Ejecutivo chileno de la presidenta Michelle Bachelet mediante la figura de su máximo representante en la región de la Araucanía, el intendente. Que necesitamos que él tome acción y medidas concretas porque ya llevamos 6 meses reunidos en una mesa y todavía no hemos escuchado palabra alguna de parte de él. La Contraloría General de la República de Chile ha reconocido el uso oficial del mapudungún en la comuna de Galvarino, experiencia que podría servir de base para su utilización en el resto de la nación sudamericana. Desde Temuco, Manuel Arismendi, Hispan TV. Oh,
Obla chali un komnie ke tu pachi mabu meu Majun tu kenta ni ni atun meu Dani kui pika che yem Ta in wei cha fe yem Per che manim klem piu ke pike Tu mo vele in tu pachi nak mabu Ai mun ta mun ke yun fei mu Ta ni raki vam fish ke kei Ma un meu reke Fek me chiso ka yarin ta ni nor che ta ni rupu Nya ful mi fe yen tun ku me yen yen mi Ta mi ma puche raki fam Che pende ta mi pe un mape ula pe finye ta mi fam Fei mu chil ka tu me ta in kui fi piam Kui fi piam A kui ta ni ke un Kui noi ta ni ke un Ta ni piu ke thuan ke tu fachi dungu Hey, mi café, y tu café, mi tu pache, que mon. Fue un mechía, cuaita, mi huerpo. Apuita, ni que mon.